Yo pienso que hay que poner en práctica el convenio 169, pero seriamente, conversando con los pueblos, en todos los planos. Hay que derogar el 124, que fue un instrumento transitorio, pero que no tiene ninguna justificación. Pero sobre todo hay que construir una cultura horizontal con los pueblos originarios, no una cultura de arriba para abajo. Y más allá de las naturales diferencias políticas que podamos tener cómo implementar este convenio, nos hemos encontrado siempre con la misma piedra de tope para avanzar. El mecanismo de participación o de consulta que constituye la piedra angular del convenio de acuerdo a la propia OIT debe ser consensuado o creado con la participación de los pueblos indígenas y debe ser realizado a través de sus instituciones representativas. Me detengo en esto solo para subrayar que la consulta previa es algo muy importante. No es una cosa secundaria, no lo es. ¿A quiénes se debe consultar? El artículo 6 del convenio dispone que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante, y hay un concepto, procedimientos apropiados. Bueno, la impresión es bastante positiva, hay una convocatoria bastante alta, han llegado dirigentes y autoridades de pueblos indígenas de todo el país, de los 9 pueblos que hay en nuestro país, y bueno, tú has visto que ha ido llegando más, cada vez más personas, por lo menos rodeamos los 250 participantes de pueblos indígenas. Principalmente el encuentro está orientado a las demandas de los pueblos con respecto a la participación, a la representación de la implementación del convenio 169. Y ahí tenemos harto tema que discutir, después vamos a ver algunas propuestas que tenemos como pueblos indígenas con respecto a eso. Y luego cada pueblo también va a expresar sus posiciones y planteamientos con respecto a la consulta y al derecho de los pueblos. Esperamos solamente que los parlamentarios, que el Congreso y la Cámara de Diputados nos escuchen nuestras problemáticas y veamos en conjunto una solución. Yo sé que este es el principio, que no se va a poder solucionar todo, pero por lo menos que se abran las puertas y que ellos entiendan de que realmente somos cultura viva, que no estamos en el mampato guardado y érase una vez. No, es hoy, es mañana y será siempre, porque somos pueblos ancestrales. Y estamos reclamando nuestros derechos, que si bien es cierto, para el Estado también es nuevo el tema del 169 y venimos a ofrecerle la idea de trabajar juntos para que salgamos adelante con esto. Saludar, porque está presente en el Salón de Honor, don Alfonso Pérez, subdirector y de la Biblioteca del Congreso, que tiene el programa de contenidos legales en las 4 lenguas originarias, un material que ustedes recibieron allá afuera. ¿Ya? Ese es un trabajo que ellos hicieron con algunos kimche para traducir estos contenidos legales. Las 4 más, digamos, utilizada en el país, como es el mapudungún, aymara, quechua y rapanui. No fue una tarea fácil, naturalmente, ya que estas lenguas no tienen, digamos, organismos que las normen, y hemos tenido que trabajar con las propias comunidades, con sus expertos y con especialistas, evidentemente, que existen, para poder colocar estas lenguas en forma escrita y en forma hablada, tal cual como lo tenemos en nuestra página web.